Fremiser dat ek vandag wil kon han. Estoy muy feliz por tener la palabra hoy. Os vi met Arno rede daire. Cuando estuvimos hablando con Arno, wat vi voor de mensajes doen? Cómo haríamos los mensajes? Dan habíamos dicho, ¿han dado el último mensaje? Y él me dijo, haz el último mensaje. And in the moment, y en ese momento, God got me that word. Dios me dio la palabra. And ek wie zus Jonah, yo estuve como Jonás. Ek dacht, ek wil min schöner het word het lezen. Yo dije, me voy a escoger algo mejor. Oba no. Pero no. Ek had het al geleerd met God. Ja, lo aprendí con Dios. Dat is beter je hartje. Es mejor obedecer. En dat is wat we van jou reden willen. Y es sobre lo que vamos a hablar hoy. We willen van jou hoorzaam reden. Vamos a hablar de obediencia. Ik zie ook op zo'n campamentos, Joas. Yo también estuve en estos campamentos. Conferencias. Conferencias. En ik wie eenmaal op mijn campamento, door wie we er 1000 jugendlichen. Y estuve en un campamento donde éramos 1000 jóvenes. En Córdoba, Argentina. En Córdoba, Argentina. Toen waren niet mensen van 3 of 4 landen. No habían gente de 3 o 4 países. Dus hier. Como aquí. Toen waren mensen van 20 bij 30 landen. Habían personas de 20 o más personas, países. Slopen, weet je wat we daar deden? Saben cómo dormíamos? Toen waren een grote tinglado. Había un tinglado muy grande. En daar slapen 500 mannen in. Ahí dormían 500 hombres. Ik meen, wie slapen meest niet? Yo digo, no hemos dormido casi. Over de laatste, dat we een ganze week. Era una semana completa. Irgendwann kunst je bloß einfach slopen. Y en cualquier momento sí podías dormir. We hadden zo'n dikke madrats. Teníamos una colchoneta así. Die we mal van zeer hoge gum. Era de una goma dura. Dat uit bloß rein alles wei. Todo dolía. Aber wenn wir smart sind in culto gingen, pero cuando entrábamos al culto, dann wieder Musik on, estaba la música, und das hier weiter mit Chana, y como saben y conocemos, ich blieb bloß so schmack, yo me quedo tan bonito, bloß wenn ich so viel dance, solo porque voy danzando, und das war ich dann auch dein, y eso es lo que hice ahí también. En dat weer een wonderbare week. Era una semana increíble. Jeder predigt weer een andere redner van Jaanland. Y cada predica era un pastor de tal país. En dan op eenmaal hadden we een missionaris van Afrika. Y de repente tuvimos un misionero de África. En die vertelde ons die geschichte waar hij werkelijk den revolver verde. Y nos contaban historias de cómo le habían puesto el revólver en la cabeza. Y también nos dijeron que somos la voz de Jesús. Todos estos 1000 jóvenes empezamos a llorar. Nos arrodillamos. En we beden. Y oramos. Y de repente llegó el gran momento. Wer ist bereit zum Gehen? Cuando Dios llama, ¿quién está listo para ir? Wer sagt, hier sie ich? ¿Quién dice, aquí estoy? Wer sagt, hier sie ich? ¿Quién dice, aquí estoy? Check me. Envíame a mí. En ich, hier sie ich. Yo también, aquí estoy. En wie brauchen wir, aquí estoy. Y gritamos, hier sie ich. Ich sehe hier, ich will gehen. Yo estoy aquí, yo iré. En dat we de tronen vieren door. Y las lágrimas corrían. De lichten, de draden. Las luces por ahí. Dat zag schmack. Era lindo. Du wirst sogar so eine rookmachine. Habían esos humos artificiales. En dat zag alles so schmack. Todo era tan lindo. Dat feil sich so gut. Se sentía tan lindo. Du liets Jugendliche von der ganzen Welt kennen. Conocías jóvenes de todo el mundo. Den práctico wat we hadden. Y la práctica que tuvimos. Dat we een 2 weken lang. Duraba 2 semanas. En dat we ging zo schön. Y era tan lindo. En dan fangt mijn leven aan. Y ahí empezó mi vida. Ik had God gezegd, hier zie ik. Yo le dije a Dios, aquí estoy. Ik zie reit zum gonen. Yo estoy listo para ir. Wer heeft dat dit weken in gezegd, hier zie ik, ik zie reit zum gonen. ¿Quién lo ha dicho esta semana, aquí estoy, envíame? Geef je hing. Wer heeft gezegd, ik zie reit zum gonen. ¿Quién dijo, aquí estoy, yo quiero ir? Wow, viele. Muchos. Weet je wat? Saben qué? Dat is ziemlich gefährlich wat je zei. Es peligroso lo que dijiste. Wenn je dat zei. Porque si tú lo dices. God heeft dat je hiert. Dios sí lo escuchó. En dat is een van de gebeden wat hij ernst neemt. Y es una de las oraciones que él toma en serio. En ernst. Y muy en serio. En je worden zaken aan te worden. Y ustedes empezarán cosas. Dat die wat je in Europa. Que él les va a llamar. En die wat je in opsteden gaan zaten. Les va a poner en lugares. En we waren best heel dat even mijn geschicht weer hier. Y después escucharemos más de mi historia. Maar nu wil ik van Jonah reden. Ahora quiero hablar de Jonás. Jonah? Jonás?
Hy wiek en moen wat God vrechte het, sê die Bibel. Era un hombre temeroso de Dios, nos dice la Biblia. En hy wil, hy krijg nu sien opgewend, hy dat je God vrechte. Y él recibió la tarea de Dios, porque él era temeroso de Dios. Wie kan die Geschicht, glaube ich, goud? Creo que conocemos bien la historia. La historia se trata de que él debería ir a Nínive a predicar el pueblo. Pero él no quiso. Dios le envió hacia allá. Y él se fue al otro lado. Él dijo, yo no iré ahí. Yo iré al barco. Y me voy a ir. En de Bibel sagt, y la Biblia dice, in Jona 1, vers 3, en Jonás 1, verso 3, aber Jona stund ab und meint, hij wird von den Haaren wegrennen in no Tarsis reisen. Hij jengt no Jaffa und funk ein Schäpp, dort no Tarsis seilen wird. Hij betol sin Entratsjalt, jengt ab dort Schäpp und fuhr not auf no Tarsis. So will hij von Haaren wegkommen. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y se descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y me interesa lo que dice en el español. Dice claramente que él huía de la presencia de Dios. Ich weiß nicht wie, aber ich hatte diese Weg, Gott seine Jähn wird sehr mächtig gesperrt. Yo no sé ustedes, pero yo sentí muy fuerte la presencia de Dios. Gestern, Übungsabend, hatten wir einen Gebetsmoment. Anoche, al final, tuvimos un momento de oración. In meiner Abgabe wird, dass ich soll nicht gehen für andere beten. Y mi tarea era ir a orar por otros. In mir jetzt hat es sehr schön. Y me gusta hacerlo. Aber ab einmal wieder Jähn wird Gott so stark. Pero de repente la presencia de Dios fue, era tan fuerte. Ich kann bloß mal nicht mehr. Yo no pude seguir. So, ich ging mich hier bloß durch, ab der Tarima hier. Fui, me eché aquí. Ich ging ein bisschen weg von den Menschen. Me alejé de la gente. Und ich konnte die Falsche so beten hier. Y yo escuché orar el pueblo. Und dort wies es Honig und Ure. Y era como miel en los oídos. Dort ging so schön. Era tan lindo. Ich hiel nicht so ehrlich. Yo no lloro fácil. Aber mi schild de retrone. Pero mis lágrimas corrían. Wenn sie hier diese echte Gebete. Porque yo escuché estas oraciones. Ich hier wird eine Connection wie mit Gott. Y escuché esta conexión con Dios. Und ich wie so du wie in diese Jähn wird von Gott. Y estaba tan atento a la presencia de Dios. Dort schwer sich das wann ich ab dieser steht, immer bliebe wird wählen. Y me parecía como si aquí me quiero quedar para siempre. So wo kon Jonas sei, ich will von der Jähn wird Gottes weich ran. Así que como Jonás pudo decir, quiero huir de la presencia de Dios. Hier ran ich bloß von seiner No solo huía de su tarea. Hij ran van de jeien wordt Gottes weg. Él huía de la presencia de Dios. En dan jette je zich weer. Y seguía la historia. Hij kampt op dat chapen op. Él entra en el barco. En dan, wat weet we van de jeschik? Y entonces, ¿qué sabemos de la historia? Dort fang onwendig te worden. Llegó el viento. Dort fang onze erte schedre. Empezó a sacudir. En een jaren tijd weer dat zo. Y en aquel tiempo era así. Waren dort ab en schedre weer dan en dort wendig wordt. Y si estaban en un barco y llegaba el viento. Dan muss irgendwer de schuld haben. Alguien tenía que tener la culpa. En ze vrouw, wer es hier de schuldner? Y preguntaban, ¿quién es el culpable? Dormilón, zei ze den Jonas. Y le dijeron dormilón a Jonas. Wijk mal ab. Despierta. En ze doen een beetje lasten weer op wat zeiden. Y echaban las suertes de quién era la culpa. Dat valt op Jona. Y cayó sobre Jonás. Du bent de schuldner, hij stelt het ook toe. Tú eres el culpable, y él reconoció. Dan zeiden ze, wie waren die hier opschmieten? Y ellos dijeron, te vamos a tirar. En ze schmieten hem van schepper af. Y le tiraron del barco. En wie weten, y sabemos, de kiem een schep, een vers. Viene el pez. Onze jongens zeiden dat het een grote vers. Nuestros hijos dicen que fue un gran pez. De kinderen hebben fijne verstalingen. Los niños tienen buenas imaginaciones. En de voeren nog beter. Y los padres mejores. En dit is wat hier zeg, in Jona 2, vers 1. Y así dice en Jonás 1:17. De Heer schenkt een grote vers en de schlug Jona op. Jona wierf voor 3 dagen dag en nacht in versperren. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se trague a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Das setzt sich so vielleicht nicht wieder eng von seiner Geschichte. Tal vez parecía que esto era el fin de su historia. Ich will mich nicht vorstellen, wie mein Versperner redet. Yo no quiero imaginarme cómo huele dentro de un pez. Oba. Pero.
dit weer die geleentheid het van God. Esto era la oportunidad de Dios. God sê, du wirst nicht gehorsam. Dios le dijo, tú no fuiste obediente. Ek geef die net tweede geleentheid. Yo te doy una segunda oportunidad. Dat du kost gehorsam zijn. Para que seas obediente. En dan is het een ganse teken waar hij 3 dagen en 3 nachten bijna is. Y es una señal como él está ahí 3 días y 3 noches. Van doen we online kennen een predik merken. Y de eso podemos hacer una predica. Maar we waren ze het even hebben ze. Pero vamos a saltarlo. Als Jonah door uit een vers terugkomt. Cuando Jonás sale del pez. Dan hoor hij geleerd. Él aprendió. En hij zei, ik wil gehoorzaam zijn. Y él dijo, voy a ser obediente. Ik wil gewoon een predje. Yo iré a predicar. En hij gaat naar Nineveh. Y él va a Nineveh. En je zegt, fight for Nineveh. Y dice, pueblo de Nineveh. Je moet de anderen. Tienen que darse la vuelta. De Heer wordt je de stad verstieren. El Señor destruirá su pueblo. En de hoe lang moet hij de ram gaan. Y por días estaba caminando. Fight for Nineveh. Pueblo de Nineveh. Je stad wordt verstierd worden. Su ciudad será destruida. Je wordt alle doodgemaakt worden. Y todos morirán. En dat volk vangt aan te vorsten. Y el pueblo empezó en dat vangt aan een leid te zijn. A ayunar y a lamentarse. Ze willen werkelijk andere van ere zinden. Ellos querían. Ze willen een ander leven. Ellos querían otra vida. En dan komt Jonah en zet zich in een plantel. Y Jonás va y se sienta bajo un árbol. Nee, du bei einer steht dol. Nicht mal ich selbst denke. Wo sagt er sich da mal dol? Am Boich sagt er sich dol. Jonás va y se sienta en el cerro. Und er checkt ab der Stadt. Y él mira hacia la ciudad. Nu wird die Verstierung kommen. Ahora vendrá la destrucción. Oh, die Verstierung wird kommen. La destrucción vendrá. Ich habe gepredigt und Gott wird handeln. Yo he predicado y Dios actuará. Und die Verstierung kommt nicht. Y la destrucción no viene. Gott lässt eine Pflanze wachsen. Dios deja crecer una planta. Ja, vom fernen Schatten. Le da sombra. Und nächsten Tag ist die Pflanze wieder weg. Pero para el día siguiente la planta desapareció. Und Jonah war da. Y Jonás se enoja. Gott, nun lass mich nach dieser Pflanze weich kommen. Dios, me quitas hasta la planta. Und Jonah war da. Y Jonás se enoja. Wenn Gott verstiert, das fällt nicht. Porque Dios no destruyó al pueblo. En el último capítulo sage ich, Jonah, das ist falsch. Y en el último capítulo dice Jonás estas palabras. Hij zegt dazu, hij betem en Jonah feier vers 2. En Jonás 4, verso 2. Zegt dazu, hij betem Herrn. Herr, es ist nicht Krieg so ram gekommen, als ich tüs all dag. Krieg wie in dit, wie ich so leicht reuten und her sich zu führen. Ich wüsste, du wirst sehr jänstig in deins die Lächer barmen. Du bist geduldig und nicht leicht all mit Menschen. Du bist trüchhortig, leuchtholig und lass leicht nur mit Strophen. Así que oró a Jehová y le dijo, Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso apresuré a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia y te arrepientes del mal. So, Jonah, hij wist dat God een barmherzige God was. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso. Hij wist dat God liefdevolig was. Él sabía que Dios era amoroso. En hij oía dat. Y le enojó. Wanneer hij wilde dood zijn. Porque él los quería ver muertos. Maar God heeft een ander hart. Pero Dios tiene otro plan. En ik geloof God heeft die dit hart dat werkening gegeven. Yo creo que Dios te dio ese corazón hoy. Zoals we gisteren zeiden, dat er een hart waar we ons voor uitsteken. Como dijimos ayer, un corazón que ve como padre. Wenn du das Wort noch nicht hast, y si aún no tienes este corazón, dann frage Gott noch das Wort. Pídele a Dios este corazón. Ich habe das nicht einmal gehört. No siempre lo tuve. Yo no siempre lo tuve. Aber Gott hat mir das gegeben. Pero Dios me lo dio. Und so viel mehr kann sie nicht sehen, wird sie. Mientras más estoy en su presencia, dale ja für mich das Wort. Más me da ese corazón. Dass ich Mitleid habe. Para que yo tenga misericordia. In de Jonah feier vers 11, de laatste vers van Jonah zijn boek. Y en Jonás 4, verso 11, el último verso del libro. Zegt dat is dit. Nineveh is een stad waar even 120.000 mensen wonen. Es tut nicht schuld am dei, dat is wat God zegt. Du wonen 120.000 mensen. Es tut nicht schuld am dei. Y no tendré yo piedad de Nineveh, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Es tut nicht schuld am dei. No es una pena. Sollen die nicht gerad worden? No tendrían que ser salvados. Soll die in mein Wort nicht sagen, ich will die raden. No tendría que decir tu corazón y el mío, yo los quiero salvar. Du, ja, das soll sie sein. Sí, debería ser así.
Aber manchmal ist es nicht so. Pero a veces no es así. Aber Gott ist so. Pero Dios es así. In welche Worte ist es toll hier? Y saben qué esta suma? 120,000 Menschen. Und was mir könnte denken? 120,000 personas. ¿A qué les hace pensar? Und was mir könnte da denken? 120,000 Mennonitas in Bolivia. 120,000 Teacher in Bolivia. Wie weit denn ich ganz näher, aber Völkern habe ich von 120,000 Mennoniten in Bolivien geredet. No sabemos exacto, pero muchas veces hemos escuchado. ¿Quieren wir einen Applaus geben für das? Podemos dar un aplauso para eso? Gott ist besorgt um diese über 100,000 Menschen. Dios se preocupa por estas más de 100,000 personas. Die Frau ist ein Tun, ich gehorsam. La pregunta es, ¿tú y yo somos obedientes? Und ich will nun wieder von meiner Geschichte erzählen. Y ahora quiero seguir, continuar mi historia. Ich komme von einer Kolonie in Paraguay, die heißt Sommerfeld. Yo vengo de una colonia en Sommerfeld, Paraguay. Dort ist eine Kolonie, wo dort ökonomisch sehr gut geht. Es una colonia muy bien económicamente. Und ich war so offen, dass ging zu scheinen, dass wir bloß die beste Kolonie auf der Welt. Yo crecí ahí, era todo lindo, lo mejor del mundo. Und als ich ein Kind war, konnte ich mir denken, cuando era niño, me recuerdo, dass die Menschen weichtragen in Bolivien. Que personas salían hacia Bolivia. Wenn sie wollen weich von dem Evangelium. Porque querían huir del Evangelio. Du wirst vielleicht noch andere Gründe. Tal vez otras, otros que salieron. Otras razones. Aber ein Grund, wir wollen weich vom Evangelium. Pero una de las razones era salir del Evangelio. Und ich muss tauschen und kreises, Jonah. Y yo tengo que reconocer como Jonás. Ich oiert mich über den. Yo me enojé con ellos. Und ich dachte, mach ich nur halb ohne. Yo pensé, váyanse al infierno. Ich dachte, das wirklich als Kind. Yo lo pensé como niño. Ich dachte, das wirklich. Así lo pensé. Und dann ein paar Jahre später kam meine Mama Bolivien besuchen. Y unos años después mi mamá visita Bolivia. Ich bin noch ein Kind. Yo seguía niño. Und sie sieht den Not in Bolivien. Y ella vio la necesidad en Bolivia. Und sie fand an zu beten. Y ella empezó a orar. Dass ein von ihren Kindern hier wurde Missionar war. Que uno de sus hijos será misionero en Bolivia. Und sie dachte, dass man ein von den Kindern sein wird, nicht groß sind. Y ella pensó que será uno de los hijos que es grande. Und dort wie mein Bruder. Y eso era mi hermano. Der hat gekriegt die Lehre gelehrt. Él había aprendido para maestro. Sie dachte, hier ist die Antwort. Y ella pensó, esta es la respuesta. Das ist ein Lehrer. Este es un maestro. Der wird das Evangelium dort unerreicht fahren. Él irá a dar el evangelio allá. So sie geht nun mein Bruder. Ella va a mi hermano. Jung. Hijo. Du musst nach Bolivien tragen. Tienes que ir a vivir en Bolivia. Du wirst ein Missionar sein. Tú serás misionero. Meine Mama ist ziemlich direkt. Mi mamá es muy directa. Mi mamá es muy directa. And they say plus three. Y ella responde. Y él responde. Das kriegst du direkt oder nach Dollar. Y él es más directo aún. Was sei ja lang nicht. Ni que fuera. Du trägst nicht an. Ahí yo no voy. Ich war nicht nach Bolivien. Yo no voy a Bolivia. Ich habe so viel Jahre gelehrt, am Lehrer zu sein, und nun bloß dort alles zu sehen, mit anderen zu tun. Yo estudié tantos años para maestro y botar todo esto para ir a hacer otra cosa. Um eine lange Geschichte merken. Para hacer la historia más corta. Jahre später, dann hatte ich die Gelegenheit, mit Walter Niffel Taub nach Bolivien zu fahren. Años después, yo tuve la oportunidad de ir con Walter Niffel a Bolivia. Und wie, ich war als ein Sänger. Y yo era como cantante. Wir sangen du bei Radio Transmundial und er dort wird erzählt. Y cantábamos ahí en Radio Transmundial bajo la tienda. Drei Abende. Tres noches. Menschen bekehren sich. La gente se convertía. Wir können mit den Menschen beten. Pudimos orar con la gente. Aber dann können wir noch tres cruces fahren. Pero fuimos a tres cruces. Und du denkst, wie bei der Kolonie. Y cerca de la colonia. Stahl, wir waren das Zelt ab. Levantamos la tienda. Und wir können bei drei Abende für Menschen beten. Y tres noches pudimos orar por las personas. Und predigen. Y predicar. Und du hörst so was, du sagst, ich wollte sagen, was ich noch niemals zu sagen habe. Y ahí vi algo que nunca había visto. Mennoniten wollten bei sie erst besetzt werden. Mennonitas poseídos por un demonio. Und ganz besoppen. Y emborrachados. Und Walter Niffel predigt, so sei predigen. Y Walter Niffel predicó como sabía predicar. Und die Menschen kommen dann an. Y la gente entraba. Ah, was verteile ich von Jesus? Y ustedes que cuentan de Jesús.
Eine fangen sie unter Spatte. Y empezaban a burlarse. Yo estaba acostumbrado a sentarme en una iglesia donde todo era bonito. Solo abrir el libro. Lo más ruidoso que escuchabas en la iglesia era cuando depositaban los libros de cantar ahí en la banca. Da wird der letzte Moment im Gottesdienst. Era el momento más ruidoso en el Wenn die Jugend freut sich so sehr für den Moment. Porque la juventud estaba tan alegre por el momento. Paf, schmeitete der Ola der Manan. Pang, depositaban el libro ahí. So, nun sind wir auf einer Evangelisation. Ahora estamos en una evangelización. Wo die Dämonen blöser anrennen. Donde los demonios están corriendo. Und ich, du Schmackatres. Y yo ahí, cristiano bonito. Jesus. Jesús, dort ist der Dämon, noch mal bitte stellen, merke. Calla estos demonios. Dort hat hier nicht schön hier werden, es ist no es lindo estar aquí adentro. Ich verstehe nicht zu singen mit so einem Dämon. Yo no sé cantar con estos demonios. Mein Leute hat sehr hoch, was ich da nächste singen mag. Y mi canción es muy alta que tengo que cantar. Ich will nicht die hohe Note haben. Yo no voy a alcanzar esa nota. Wann diese Dämonen hier nicht irritieren. Si no salen estos demonios. Aber dann wird stärker. Pero se hizo más fuerte. Und irgendwann wird uns die Bete stärker. Y cuando nuestra oración se hizo más fuerte. Und irgendwann kann wir almost sagen, Gurrit! Y en algún momento podíamos decir, sal fuera. Und wie können sein? Y pudimos ver. Die Autorität, die wir haben. La autoridad que tuvimos. So dann wird diese 10 schöne Tage vorbei. Entonces pasaron esos 10 días lindos. Und irgendwann kann ich mal an Bolivien. Y en algún momento pude volver a Bolivia. Aber du bist in der großen Not. Pero había una necesidad tan grande. Und du bist in der großen Traurigkeit. Y había una tristeza tan grande. Ich said, und wenn es eine andere Sache. Y yo dije, y por algunas otras razones. Ich will niemals zurück nach Land. Yo no vuelvo a ese país. Vielleicht einmal spazieren fahren. Tal vez a pasear. Aber nicht zurückkommen. Pero no para volver. Und dann wieder der andere Freund. Y habían otros amigos. And they took out of me on. Me tocaron. And they said, Edward. Me dijeron, Edward. Rup Gott dich nicht in Bolivien? Dios, ¿no te está llamando a Bolivia? No, sehr lang nicht. No. Ich mag meine Universität hängen. Tengo que terminar mi universidad. Ich mag jantan. Tengo que hacer aquello. Als ich die Universität hängen habe. Cuando terminé la universidad. Ich hebt auf nach Kanada. Yo me fui a Canadá. Lied Englisch. Y aprendí inglés. Ging sehr schön. Era lindo. Und ich komme zurück von Kanada. Vuelvo de Canadá. Und dann kommt mal eine Person. Y viene una persona. Und er sagt zu mir. Y me dice. God hat dich noch Bolivien geraubt. Dios te ha llamado a Bolivia. Und du wirst nicht Frieden haben, solange du nicht gehst. Y no tendrás paz hasta que vayas. Ich war sehr doll mit ihm. Y yo me enojé con él. Ich weiß es bloß nicht von Bütte, aber von Bern bin ich sehr doll. No lo demostré, pero interiormente lo estuve. Und ich fang an zu beten. Y empecé a orar. Und ich sagte, Gott, ich will du nicht haben. Y le dije a Dios, no quiero ir. Und Gott sagte, willst du nicht den Campamento? Y Dios dijo, no te acuerdas el campamento? Ich vagone, ich vagone. Yo iré, yo iré. When you say go, we go. You say go. You say go. So habe ich auch gesungen. Ich dort Leute, was. Así yo también canté. Dort habe ich gesungen, wenn du sagst, ich soll gehen. Yo dije, si tú dices que yo vaya, dann voy ich gehen. Yo iré. Und nun? Y ahora? Ich will im Restaurant schaffen. Yo quería trabajar en el restaurante. In Asunción. En Asunción. No restaurant no me venían. Pero el restaurante no me aceptó. And I felt God took it. Y yo sentí que Dios me tocaba. Go. Vaya. Go. Vaya. Du hast gesagt, du warst. Tú has dicho que irás. Ich warte, du jetzt. Y yo espero que vayas. Go. Vaya. And I believed in that nachher nicht. Y yo no lo creía. I come here in Bolivia. Vine a Bolivia. Am zu sein, dass Gott nachher mal go sieht. Para ver si Dios seguía diciendo, vaya. Und dort war plus stärker. Y se hizo más fuerte, y aquí estoy. And dann sagte ich, nein, ich will ein año versuchen, Mann. Y dije, voy a intentar un año. Dann komm ich hier. Vine. Und das ging wirklich schön. Y era lindo. Aber nicht alles ging schön. Pero no todo era lindo. Weil du kommen Momente. Saben, vinieron momentos. Du hör, ich wollte alles zu sehen haben. Donde yo quisiera tirar todo. And foot. Y salir. Viele Momente. Muchos momentos. Weil ich alles zu sehen haben. Yo quería tirar todo. And foot. Y huir.
Ik wil niet God gehoorchen. No quería obedecer a Dios. Weet je wat? Niet iedere dag schön God gehoorchen. Saben que no todos los días es lindo obedecer a Dios. Mi ging het van die overmiddag zeer schön. Hoy en la tarde me fue muy bien. Ik kon een jong evangeliseren. Yo pude evangelizar a un joven. En ik kon zien wat de boodschap hem aanschierde. Yo pude ver cómo el evangelio le tocaba. Ik kon er voelen wat hij nu voelen wordt. Y yo puedo sentir cómo él siente en este momento. Maar weet je wat in hetzelfde moment passeren deed? Pero saben lo que pasó al mismo tiempo? Mijn ouders vierden er Kerstdag. Mis padres estaban festejando su aniversario de bodas. Alle geschwister vieren top. Todos los hermanos estaban juntos. Mijn ouders. Mis padres. Ik heb een wonderbare familie. Tengo una familia hermosa. Ik zie de enige. Yo soy el único. Wat vi de ofes. Que estoy lejos. Dat het vai. Y duele. Dat het zeer vai. Duele mucho. Mijn ene kinderen wassen af. Mis propios hijos crecen. En die kennen er primos niet. No conocen a sus primos. En dan voor wie daar gaan. Vamos allá. En dat zijn er primos. Y son sus primos. En die checken die als een vreemde on. Y los miran como extraños. En dat deed mij vai. Y eso me duele. Ik wil wel gaan dat mijn kinderen er primos zullen kennen. Yo quisiera que mis hijos conozcan a sus primos. Maar weet je ook wat? Pero saben qué? Ik wil dat niemand arm tussen. Yo jamás lo cambiaría. Voor het leven wat God me hier heeft. Por la vida que Dios me ha dado. Want ik heb me entschied, God gehoorzaam te zijn. Porque he decidido obedecer a Dios. Ook wanneer het zwaar is. Aunque es difícil. Geloof niet dat ik hier doen wat voor jullie wil. No crean que les quiero llorar. Mij gaat het werkelijk schijn in Bolivia. Me va muy bien en Bolivia. Maar dus een sacrificio, dus een handjeven hangen. Pero hay un sacrificio detrás de eso. Dit kan niet passeren ohne dat ik mijn handjeven doe. No puede pasar esto sin que yo me sacrifique. En ook dat mijn vrouw dat zal ze deed. Y que mi esposa haga lo mismo. A veces vamos a Corumbá. Solo para un poco dejar de extrañar. O a veces vamos al Ise Norte. Al supermercado en Santa Cruz. Solo porque tienen algunas cosas que hay en Brasil. Para las personas que no han vivido en dos países, tal vez no lo entienden. Pero es un sacrificio. Y yo quiero decirte algo hoy. Tú también puedes sacrificarte. No importa lo que cuesta. Y si has dicho no ya algunas veces, Dios te enviará un pez. Te va a tragar. En zei, ik wil die verrassende gelegenheid geven. Y te va a decir, te daré otra oportunidad. Tú kost nog eenmaal verzekeren. Puedes intentar de nuevo. En wanneer dan dat je done has. Y si lo habrás hecho. En du hast al je predigt. Ya has predicado. Aber in hoort es nog einmal nicht am geändert. Pero tu corazón sigue sin haberse convertido. Dan wordt God die zei. Dios te dirá. Check mal mein Herz. Mira mi corazón. Ich kann deinem Herz. Yo tengo un corazón humilde. Ich habe eine handgegebene Herz. Tengo un corazón rendido. Ich habe ein Herz, wo die Sünder leben dort. Tengo un corazón que ama a los pecadores. Ich habe ein Herz, wo nicht leicht all wurde dort. Y tengo un corazón que no se enoja fácil. Ich habe ein Herz, wo die 120.000 Menschen leben dort. Tengo un corazón que ama a los 120.000 personas. Und der Herr wird die Frau leicht zu dir auf. Y el Señor te va a preguntar, ¿tú también los amas? Bist du auch bereit, die Hand zu geben für ihn? ¿Tú también estás listo para sacrificarte por ellos? Ik weet niet voor wat God hier opendet. Yo no sé para qué Dios te llama. Maar God roept die. Pero Dios te llama. Jeder einen van hier roept het. Cada uno de aquí en le llama. En du feilt ihn roept. Y tú sientes su llamado. Wenn du ganz still für ihn warst. Si te quedas en silencio delante de él. Dan wordt hij die dat zei. Él te lo va a decir. Ahora wenn du in de Bibel neemt, check yes. O si entras a la Biblia. Dan wordt hij die dat zei. Él te lo va a decir. Aber wenn ein Freund kommt, ist es nur mir. Pero y de repente vendrá un amigo como a mí. God heeft je geroepen. Dios te ha llamado. God wil je niet vrede geven. Dios no te dará paz. Du moet komen. Tienes que ir. Du moet gehoorzaam zijn. Tienes que obedecer. Ik weet wie Brokem Christen leven niet moet. Yo sé que en el la vida cristiana no es una obligación. Aber hij geeft ons de vrijheid. Pero él nos da la libertad. En hij wordt ons onschieren zolang we je hartje. Y él nos va a tocar hasta que vamos a obedecer. En ik wil van jou aan zeggen. Yo quiero decirnos hoy. We kunnen God zien die jij moet ervaren. Podemos vivir la presencia de Dios. Plus wanneer we ontvangen gehoorzaam te zijn. Solo cuando empezamos a obedecer. We kunnen God zien die jij moet bloot staan ervaren. Solo podemos vivir la presencia de Dios.
wann wir am wirklich gehorsam sind. Si realmente le obedecemos. Bist du bereit, gehorsam zu sein? Estás listo para obedecerlo? Bist du bereit zu gehen? Estás listo para ir? Bleib abstehen. Pongámonos de pie. Wir wollen eine Zeit von Ministration haben. Vamos a tener un tiempo de ministración. Von dir aus wird besser charter. Hoy la palabra es un poco más corta. Aber von dir aus ein sehr wichtiger Moment. Pero hoy es un momento muy importante. Von dir aus ein entscheidender Moment. Hoy es un momento decisivo. Wir sind all ein klein bisschen müde. Ja, estamos un poco cansados. Und eins ist einfach, ich will bloß, dass das Buch sich dir einjeten Hüß vor. Y algunos tal vez dicen, solo quiero que termine y me voy. Aber weißt du was? Pero sabes qué? Du hast eine Entscheidung von dir auch nachher treffen, eher deine Hüß vor. Tienes una decisión delante de ti antes de irte a tu casa. Ohne ein wunderbares Gefühl. Sin un sentimiento milagroso. O si sabe was? Si quieres decir. Hier sie ich. Aquí estoy. Ich will gehen. Yo quiero ir. Hier sie ich. Aquí estoy. Ich will gehen. Yo quiero ir. O si sabe ihr abwarten, o si das sehen. Cuando le dijeron esto a Isaías. Die Jain wird von ha, sorry. Cuando o si sabe ihr abwarten, o si Cuando a Isaías le dijeron que vaya. Dann wird die Jain wird Gott so stark. La presencia de Dios era tan fuerte. Dort hebt er sehr heilig, heilig, heilig ist der Herr. Que él solo decía, santo, santo, santo es el Señor. Er sagt, wo heilig der Herr wird. Él vio la santidad del Señor. Und ich will nun sagen. Y yo quiero decir ahora. Der Herr ruft dich nun. El Señor te llama ahora. Geh nicht weg. No te vayas. Der Herr ruft dich nun. Bist du bereit zum Gehen? El Señor te llama. Estás listo para ir. Kannst du von dir aus sagen, hier sie ich, ich Puedes go. Decirle a él, heme aquí, yo Dann voy. Komm nur fern. Ven adelante. Ahora mismo. Komm nur fern. Ven adelante.